8 cupos de 8 deportistas que participarían por Colombia en los Juegos Panamericanos, que se disputarán en Lima, Perú, se perderían y no habría competencia para los cafeteros. Hay un debate complejo a nivel de la Federación Colombiana de Canotaje, en el cual está, por supuesto, también inmerso el Comité Olímpico, pero han sido temas que se pueden solucionar con ayuda de Coldeportes y con el mismo comité. Me parece gravísimo que hayan desistido de esas plazas, cuando son plazas que los deportistas consiguieron en Francalit y que hoy ellos están entrenando. Entonces, me parece una determinación desafortunada del Comité Olímpico. El Comité Olímpico Colombiano fue notificado de esta decisión. Sí, se notificó al Comité, a la Confederación Panamericana de Canotaje, que es la que organiza el campeonato y hace parte, por supuesto, del ciclo olímpico. Hay mucha preocupación a nivel internacional. He recogido varias versiones de presidentes y de organismos internacionales del canotaje preocupados con lo que está sucediendo en Colombia. Son 4 las modalidades donde no participarían estos deportistas. Tenemos 8 plazas que iban canoa individual y canoa doble masculina, que estaban algunas, esas plazas todavía había posibilidad de algunas clasificaciones. De hecho, nosotros aspirábamos en esa área del canotaje. Hay K1 y K2 femenino. Entonces, y ahí el K4. Con esta decisión se ve truncada la posibilidad de que los deportistas colombianos lleguen a unas justas olímpicas. La falta de gestión en ese momento impidió y condenó al canotaje no ir olímpicos, que es un proceso de 4 años, ¿no? Y ahorita estamos afectando el proceso olímpico porque estamos hablando de un panamericano que es clasificatorio. El canotaje en Colombia aglutina a miles de deportistas de 10 ligas de todo el país.